Hola, ¿cómo están? Esta semana tenemos actividades muy padres para ustedes. Disfrútenlas y repítanlas en casa. Hoy trabajaremos con una pelota de papel o una pelota de plástico. Seguiremos las instrucciones y tomaremos como referencia alguna marca o tal vez la pelota o el sentido en el que nosotros nos estemos moviendo. Bien, ahora con las dos manos vamos a lanzar la pelota, la bolita de papel o algún muñeco de peluche que tengan. Lanzamos con las dos manos y atrapamos con las dos manos. ¿Listo? Sobre su cuadro, no pueden salirse de su cuadro. Bien, ya lo dominamos. Siguiente, ahora con una mano y atrapamos, vamos a tratar de hacerlo con una mano, atrapamos, que no se caiga. Cambiamos de mano. Ahora cambiamos, lanzamos con una mano y atrapamos con la otra. Bien, ahora desde la marca que tenemos, lanzamos la pelotita, cambiamos, damos media vuelta y atrapamos sin salirnos de la marca. ¿Listos? Vamos. Ahora, lo repetimos varias veces, nos ponemos a un lado, igual, lanzamos, nos pasamos hacia el otro lado y atrapamos. ¿Listos? Muy bien, repítalo varias veces hasta que nos haga perfecto. El siguiente juego consiste en meter la pelota por ese gorro de chef acostado, pero allá hay un jugador y acá hay otro jugador enfrente. No deben de pasar su línea y el que mete más veces la pelota es el que gana. Se vale atajar o se vale tiro directo, pero deben de pasar hacia el otro lado la pelota. Vamos a utilizar una toalla, una pelota y una cubeta o el gorro de chef que estábamos utilizando, ¿sí? Le vamos a dar la pelota, va a rodar la pelota sobre la cara, el pecho, las piernas, llega a los pies, se acuesta, la atrapa y la tiene que meter a la cubeta. Y repetimos la actividad, ¿listo? Rodando. Pecho, atrapo pies, me acuesto y la encesto. Bueno, terminamos por hoy y vamos por otra semana más. Hay que trabajar.